4 años después de que acabara la Segunda Guerra Mundial, nació Norio Suzuki, en Chiba, Japón. Fue un mal estudiante, pero muy inteligente, claro está. Así que fixo explorador y aventurero, como los tomates, y con 23 años, cogió una mochila y a muda limpia, y arreó a mirar el mundo. Dormía en intemperie y trabajaba lo que fuera. Después de recorrer Asia, Oriente Medio y África, Suzuki regresó a Japón y prende una radio donde escuchó una noticia inverosímil. Un soldado nipón todavía andaba pilixando por la sua conta en la Segunda Guerra Mundial. Suzuki flipó en colores y decidió añadir a su libreta de tareas, donde ya tenía apuntado topar o yeti e a un panda, a nueva encomenda de dar con este terco soldado que andaba a quemar campos de arroz en una isla filipina. Alá marchó Suzuki hacia Lubang, con una cámara de fotos y unas chinguiletas nos pés. Botó 4 días dando vueltas por la selva, hasta que deu de fuciños con un tipo despeluchado que vivía en una cabaña feita machada e iba de uniforme. Era Hiro Onoda, o único combatente en activo de la Segunda Guerra Mundial. O teniente Onoda recordó así o encontro. Este rapar hippie vio a irla a interesarse por los sentimientos de un bello soldado japonés. Suzuki preguntóme que por qué no volvía proído. Todo esto claro después de que Onoda o encañonara a modo de saludo. Ya después de esto fueron amiguitos. Onoda perdera a práctica porque llevaba 2 años sin ver ningún alma viva. Retratáronse xuntos como colegialas nun fotomatón e Onoda dixo que él non marchaba, que tiña moita guerra por diante e que hasta que non lle ordenara o seu superior, que ali quedaba. Suzuki tivo que volver a Japón e ensinarlle o selfie con Onoda o maior Taniguchi, que xa estaba jubilado e bueno, sin moita gana, tivo que ir a ir a Filipina en persona para informar a Onoda de que xa estaba ben de facer o parvo pola jungla. Nestes medios Suzuki topou un panda, así que tachou no da lista. Ahora a polo yeti, díxose a sí mismo entusiasmado. Aquí complicouse un pouco a mecánica porque andivo 10 anos pululando polas cumbres de Himalaya buscando o home das neves e non o deu topado. E ali seguiría dando voltas de non ser porque en 1986 e con 37 anos quedou sepultado por unha avalancha, deixando os deberes sin facer e unha viuda. E bueno, esta foi a historia de Norio Suzuki, máis ou menos.